Espartaco. Hoy presentamos una ciudad en el Danubio. ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Es solo un ejercicio! ¡Deténganse ya! ¡Aún no han terminado! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Suficiente! ¡Suficiente! Eso estuvo muy bien. ¡Esta vez sí te voy a matar! ¡Apártate de él ahora! ¡Y eso es todo, imbéciles! Si quieren matarse, háganlo, pero que sea en la arena, idiotas. Obvio lo que me hizo, es un monstruo. Guarda esa rabia para la arena, vas a necesitarla. ¿Sabe contra quién vamos a pelear? Contra algunos de los mejores gladiadores que hay, los grandes campeones de... Vitelio. Ya lo escuché. Claro que sí, es muy reconocido y es de Capua, en Italia. Lo he visto en una ocasión y lo puedo reconocer porque la belleza de su esposa es legendaria. Thank you.
puedo sentirme orgulloso de mí mismo. He traído a los mejores equipos de Grecia e Italia. Te digo que esta será una pelea entre campeones de verdad. Te debió costar una fortuna. Ay, te sorprendería. En realidad soy muy tacaño. ¿Cuánto pagaste? Nada. Llamé a mis hombres de las carreras de los caballos y ellos lo pagaron todo. ¿Soy astuto o no? ¡Déjeme ver! ¡Fuera de mi camino! ¿Por qué me están mirando? ¡Prepárense para marchar! Tengo el agrado de presentar estos juegos en honor a la ciudad, al Senado de Roma y a nuestro ilustre gobernador. La ciudad y el Senado agradecemos. ¡Que comiencen los juegos! ¡Que vengan los gladiadores! El tercer gladiador. Por él apostaría todo mi dinero. ¿Cuál? ¿El tercero? Se ve que es una buena opción para ese ganador. Cuando le apuestas, se multiplica tu dinero. Nunca pierde. ¿Ah? Quiero que mi dinero se multiplique. Tome. Gracias. Qué ironía. Aquí estamos como legionarios. Y las peleas las hemos visto acá, desde la arena de los gladiadores. ¿Estás celoso? ¡Mi dinero!
Se atreve a retarme. Estoy dispuesto a demostrar que nadie puede contra mí. ¡Cobardes ustedes que no han usado sus espadas! ¿Cómo se atreve a burlarse de nosotros? No vayas a hacer nada. Deja esto así. ¡Oigan, esperen! ¡Ya terminamos! ¡Los juegos se acabaron! Los Juegos de los Gladiadores concluyeron. ¡Honores a los ganadores! Han arruinado mis juegos y lo van a pagar muy caro. No permito que acusen a mis legionarios de cobardía. Esos gladiadores deben recordar su lugar como esclavos. Por eso deben ser golpeados para que nunca lo olviden. Yo hubiera vuelto pedazos a ese gladiador. Gasconio rescató a la legión. Esos hombres se están burlando de nosotros. Debimos haberles demostrado a esos hombres de lo que es capaz un legionario. Espero que se dé cuenta que sus ánimos pudieron perjudicarnos. No, él le teme a su sombra. ¿De quién hablas? De Gasconio, por supuesto, el gobernador. Es cierto que nos paga por pelear, aunque nos tiene mordiendo el polvo, pero muy pronto vamos a terminar con nuestra misión. Luego le haremos conocer a toda Roma que el único interés de Gasconio es hacerse poderoso. Está relacionado con negociantes y mercaderes. Le pagan por sus favores. Ahí no existe honor. Miren, ese escándalo sin sentido que protagonizaron esos gladiadores. Gobernador. ¿Ah? Fue un juego inolvidable, ¿no le parece, señor? Lástima por el problema que ocurrió al final. No, sin importancia. Sus apuestas no sufrieron en lo absoluto. Yo creo que va a estar muy contento con la cantidad de oro y monedas de plata que se ganó.
Sí, muy contento, Ferdione. Usted es un amigo fiel. Sí, lo soy, gobernador, pero no todos son tan fieles como yo lo soy. Cuénteme todo lo que sabe, por favor. Dicen que van a reportarlo a Roma. Ah, eso me destruiría. No permitiré que eso pase. Dígame el nombre del que se atreve a cruzarse en mi camino. Es un hombre llamado Espartaco. Lo has hecho bien, amigo. Ya tenemos una telaraña para matar a la araña. Todos pelearon muy bien. Han traído honor a la escuela y se merecen un premio. ¿Vieron a esos legionarios cobardes correr? ¿Cómo está? No creo que pase de hoy. Ha perdido mucha sangre. Siento mucho oír eso. Di mucho oro cuando lo compré y peleaba muy bien. Ahora lo mejor es que nos vayamos. Así le haremos el honor de que la muerte se lo pueda llevar sin testigos. Esto no es justo. ¡Cállate! ¡Ya! ¿Qué tienen que decir para defenderse? No entiendo de qué se nos acusa. Soy legionario y puede estar seguro que nunca traicionaría a Roma. ¡Sucio traidor! Se cree muy listo. Vamos a ver qué tiene que decir a los jueces para justificarse. Y no solo eso, también los escuché hablando a cada uno de ellos sobre sublevación y rebelión. Y luego, en un tono de voz bajo y sospechoso, los escuché planeando la muerte de nuestro propio gobernador Casconio. ¿Ah? ¿Acaso necesitan alguna otra evidencia? Estos hombres son definitivamente conspiradores y merecen morir. Pero nuestro misericordioso gobernador ha tomado la decisión de perdonar sus vidas. A cambio, irán a las minas de cobre y trabajarán como esclavos. En cuanto al tribuno Espartaco, quien se ha distinguido por su habilidad en las batallas y ha peleado en España, ganó el favor de Roma y será misericordiosa con él. Por ello, tiene dos opciones. Podrá ser un esclavo en las galeras de los barcos de la República, donde continuaría cumpliendo de otra manera con sus deberes con Roma, o podrá convertirse en gladiador. Así que díganos, ¿cuál es su decisión, Espartaco? Ya escuchó a los jueces. ¿Qué decisión tomó? ¡Elijo ser gladiador! ¡No existe la justicia en Roma! ¿Cuánto vale? 100 monedas. Tuve suerte de haberte comprado por ese precio. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Espartaco, nunca lo olvide. ¡Ah!
Oh. ¡Regresen ya! ¡Regresen! ¿Por qué decidiste comprar a ese hombre? Le hice un favor a Ferdione y por eso pude conseguirlo por un buen precio. Es diferente a los otros guerreros. Puedo verlo en sus ojos y además está escrito en su frente.